Muy bien, el reloj marca en este momento las casi 7 de la tarde, faltan algunos minutos, 3 minutos para las 19 horas, 7 de la tarde. El tiempo en el centro de la República Mexicana, saludos a ustedes en este agradable miércoles ya, mitad de semana. Dice hoy que es día de la Asunción de la Virgen María en este miércoles 15. Saludamos el arribo pues de la llegada de la mitad de semana de este 2018. En esta semana que es la 33, nos marca el día 222, dice aquí, y la distancia es de 138 días. Y contando, saludo a todos quienes amablemente nos sintonizan a través de esta plataforma y de este espacio. Es el ingeniero Rodrigo Rivera Romero quien me acompaña hoy en la producción técnica del programa. Y como siempre tengo aquí a mi izquierda a un amigo y también colaborador que es Juan Carlos Roque Martínez, quien está ya preparado para el acompañamiento precisamente de, y el comentario en las noticias aquí a través de Pulso. De Pulso. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente de Pulso del Sur. Oye, chulada, lloviendo, ¿no? Hace un ratito, sí. Fue una pasadita, pero una lluvia de ligera moderada, pero acá para el sur de la cabecera municipal. Principalmente, ¿verdad? Se dio ahí, este, sí. Allá. Estaba yo checando la prensa, el Meteorológico Nacional, y destaco hoy que se pronostican eventos de mar de fondo en las costas del Océano Pacífico desde Chiapas hasta Baja California Sur con oleaje de 2 a 3 metros, imagínese usted. Para las siguientes horas se pronostican también tormentas muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango. Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Baja California Sur, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, lluvias aisladas en Baja California, Coahuila y también Nuevo León. Las precipitaciones pueden ser con actividad eléctrica y también con granizadas. Haga usted verdaderamente sus, ahora sí que sus, bueno, piense en la lluvia. Si va a ser algo, es lo que le quiero decir, es que estas rachas de viento pueden superar en algunos lugares hasta los 50 kilómetros por hora, y se pronostican en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca. Juan Carlos, va a estar lloviendo pues en gran parte del país, y el día estuvo así temeroso durante todo en el sur de Zacatecas, ¿no? Sí, estuvo. Que iba amenaza de agua, perdón. Ajá, sí, estuvo caluroso también, licenciado. Se registró una temperatura máxima de 28 grados, con una sensación térmica de 29, casi los 30, y ya ahorita ya bajó, ya con la lluvia, pues ya bajó la temperatura. Muy bien, hoy vamos a tener cosas muy importantes. Reconoce Andrés Manuel López Obrador el plan de austeridad de los senadores electos de Morena. Zacatecas, bueno, déjeme decir que las corporaciones policíacas de Zacatecas dan golpe contundente precisamente a una célula delincuencial, anuncia el secretario Ismael Carmeros. Ayudar es voluntad, necesitamos la participación de la sociedad, dice Cristina Rodríguez, quien es presidenta del sistema DIF. Inician actividades del campus UAS con más de 1,200 alumnos, pero lo importante es que está a punto de conmemorar el 18º aniversario del campus universitario de aquí, de Jalpa. Recibe capacitación personal del gobierno por parte de Inselcalp, y bueno, lo hace Federico Robles, que ya se va, y también lo recibe Carlos Carrillo, que apenas entra. Remodelan piso de la Capilla del Sagrado Corazón. Más de 230 nuevos alumnos para este ciclo escolar recibe la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, que atiende, bueno, un alumnado en Tabasco, y también lo hacen allá en el propio campus de la universidad. La regidora Laura Casas ayudando a la población. Oye, no cabe duda, Juan Carlos, que ponen la muestra, ¿no? Los señores regidores de Tabasco, primero destinando gran parte de su dieta para la compra de útiles escolares, y hoy pusieron un contenedor para recaudar ropa, imagínate. Así es, ahí está el ejemplo de Tabasco, y pues algunos otros municipios deben de hacer lo mismo. Así es, bueno, de eso vamos a hablar. Entrega el gobernador Tello apoyos a más de 2,000 familias. Tendremos todos los detalles. La inversión de agencias nuevas en Zacatecas se traduce en empleo y tecnificación del campo, dice el gobernador Alejandro Tello. Hoy tendré un enlace,
Fíjate que está muy padre este asunto de la Olimpiada 2018. Y vamos a ir de una vez, Rodrigo, si quieres prepara la llamada para entrar de lleno con el señor José Luis Cabrera Salazar, quien es director de prestaciones sociales de ISTESAC y con quien estaremos hoy hablando sobre esta importante actividad, precisamente que es la Olimpiada. ¿La Olimpiada qué es? Bueno, pues es la participación de vehículos con motores diferentes, con tracciones diferentes, y que, bueno, pues se reúnen con un solo fin, hacer un paseo, Juan Carlos, que es ya algo muy característico de este centro turístico que tenemos aquí en la zona, como es Paraíso Cascán. Esto es algo, pues, sin duda alguna, espectacular, que vamos a poder observar muy pronto aquí en la zona del Cañón de Juchipila. Son 2 días de magia, por decirlo, Juan Carlos, ¿no? Así es. Tienen años la Olimpiada, pero inició con hace años con el Cascanazo. No sé si recuerdan el año hace... Sí, cómo no. Alrededor de 6 años inició y ha tenido mucho éxito aquí en lo que es el Paraíso Cascán. Y esperamos ese espectáculo y... Jalpa va a ser paso obligado de estos vehículos todoterreno que van a pasar por aquí, por las brechas, por el centro de la ciudad. Así es, estamos ya nada más en espera del enlace propiamente con el propio director de prestaciones sociales de ISTESAC, y bueno, de alguna manera estaremos en condiciones para poderle platicar a usted sobre esta y otra información que me parece, pues, es importante que la tengamos ahí preparadas y listo. Pero bueno, vamos a la línea telefónica. Quiero primero agradecer al licenciado José Luis Cabrera Salazar que nos haya tomado la llamada en esta tarde para hablar de un evento tan importante. Que dijéramos, don José Luis, es algo ya tradicional de lo que organiza acá Paraíso Cascán en el sur de Zacatecas, la Olimpiada 2018. ¿Cómo le va, don José Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto escucharte y saludar a tus radioescuchas, a tus órdenes. Don José Luis, preparando de alguna manera la Olimpiada, tengo entendido que el día de mañana harán la presentación oficial y presentarán todos los detalles de esta actividad. Así es, efectivamente, José Juan, mañana tenemos una rueda de prensa a las 12 del día para dar a conocer las actividades que comprenden la Olimpiada, que dará inicio el 24, 25 y 26 de agosto. Pues a la vuelta de la esquina ya prácticamente... Sí, ya la próxima semana ya tenemos encima el evento. Es un evento que hemos venido preparando desde hace ya algún tiempo y es una edición más de la Olimpiada Ruta Paraíso 2018. Caramba, pues suena muy interesante. Don José Luis, la gente pensaríamos que nada más se trata de así como que hacer un paseo en estos vehículos extraordinarios, pero no, esto tiene que ver con el desarrollo, con el turismo. ¿En qué se beneficia la zona con este tipo de actividades, don José Luis? Bueno, principalmente hay una derrama económica porque viene gente de diferentes estados. Hay pilotos que vienen, por ejemplo, de Guanajuato, de Coahuila, Jalisco, de Sinaloa. Y es un evento familiar porque ellos vienen acompañados de sus familias. Regularmente sus familias llegan primero, se hospedan ahí en el Paraíso Cascán y luego ellos llegan ya con sus vehículos y ellos son los que hacen la ruta. Tengo el dato aquí, don José Luis, que el año pasado participaron alrededor de 150 vehículos y más de 300 pilotos y acompañantes. O sea, es un número importante de personas. Hoy, ¿cómo va la cosa, don José Luis? Bueno, hasta ahorita nos han reportado una buena asistencia. Yo creo que podemos rebasar esa cifra. Yo creo que alrededor de 400, 500 gentes. Caramba. Y son 3 días de actividades que comienzan, ¿dónde, don José Luis? Empiezan el día 24, por la tarde hay una junta de pilotos, donde gente ya que ha hecho los scouting, que conoce las rutas, les dan las especificaciones a los participantes, a los pilotos participantes, y les cuestiones técnicas, es lo que se trata el primer día en la tarde-noche del día viernes. Y ya el sábado 25 se da el banderazo a las 9 de la mañana ya para hacer el recorrido. Se va a hacer un recorrido ahí en Aposol y bueno, pues lo importante de todo esto es que la gente, los visitantes de otras partes de la República, pues conocerán los atractivos turísticos que ofrece nuestra Sierra Zacatecana. Lo que hace a la ruta de Paraíso 2018, ¿ya está trazada? ¿Es la misma que se desarrolla año con año, don José Luis? No, es diferente. Esta es una ruta diferente, comprende 40 kilómetros aproximadamente,
El recorrido que se tiene previsto que van a hacer tendrá una duración entre 7, 8 horas cuando mucho. Realmente los esperamos que ya por la noche del día sábado lleguen ahí a Paraíso Cascán. ¿Es una justa, es una competencia o es nada más un paseo, don José Luis? Es un paseo, José Juan, es un paseo, pero mira, aquí el enfoque que le estamos dando es un paseo turístico, porque muchos de los copilotos o llevan a alguna familia en el jeep, aparte de la que se queda en el hotel esperándolos. Es un evento netamente familiar, ¿sí? Oiga, pues suena muy interesante, pero también es un evento o es un episodio que requiere de gente, de pilotos, de gente profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene buena altura, hablando desde el punto de vista profesional? Mira, sí, hay gente ya muy experimentada, pero también viene gente, novatos, que están incursionando en este tipo de eventos, ¿sí? Y bueno, aprovecho también para comentarte que esto, como te decía en un inicio, se viene preparando ya desde días anteriores. Vamos a tener el apoyo del Ejército Mexicano, de Policía Federal, de Tránsito Municipal, Policía Municipal también y Protección Civil. O sea, tratamos de que haya toda la seguridad para poder tener una buena justa, para que el recorrido se haga sin contratiempos. Técnicamente también hay gente de staff que va a estar apoyando tanto al inicio, a la mitad y al final de la ruta, para cualquier descompostura que pudiera tener el vehículo, y apoyo mecánico principalmente. Hombre, pues suena muy bien. En lo que hace a la logística y lo que corresponde al propio SAC y a Paraíso Cascán, ¿ustedes están preparados ya, don José Luis? Sí, ya estamos listos, Maporé. Por eso mismo mañana vamos a dar a conocer, de hecho es una primicia la que estamos dando ahora, pero mañana a las 12 ya de ahí arrancamos oficialmente con toda la difusión de este evento. Entonces, por lo pronto, todo está preparado, todo está listo, hay ya quórum para desarrollar esta jipeada 2018, don José Luis. Efectivamente. Te comento muy rápidamente, el día sábado, al llegar ya los pilotos, tenemos previsto una rifas que se van a hacer para los participantes, accesorios de jeeps. Por la noche, una pool party para ya familiar con los pilotos y con todos los participantes. Y en el día, en el transcurso del día, mientras los pilotos hacen el recorrido, pues estarán nuestros familiares en eventos ahí en Paraíso Cascán. Tenemos algunas actividades de entretenimiento y de diversión para la gente que se queda esperando a que lleguen sus familiares, los pilotos y copilotos. Muy bien, don José Luis, una cosa importante, la jipeada, obvio, su mismo nombre lo dice, participan puros vehículos de este tipo, jeep o todoterreno, 4x4. 4x4, sí. ¿Qué es muy diferente al cascanazo? Ah, no, sí, definitivamente es muy diferente, porque ahí son los racers y es otro tipo de vehículos. Estos son exclusivamente jeeps 4x4. Muy bien, si alguien quisiera todavía inscribirse o participar, ¿la gente de la región puede hacerlo también, don José Luis? Claro, y esta es una buena y excelente oportunidad para hacer la difusión. Con mucho gusto, a todos los seguidores de Pulso del Sur, pues adelante, tenemos inscripciones, y si me permites te doy la página. Sí, con gusto, don José Luis. Sí, la página donde se puede inscribir todavía, tenemos un teléfono exclusivo para este tipo de eventos, y que se hagan las reservaciones correspondientes. Aquí tengo uno, don José Luis, será el 492-195-1816, es con horario de 9 a 5 de la tarde. O bien pueden pedir directamente en paraisocascan.com.mx, en los teléfonos que da ahí mayor información también, ¿verdad, don José Luis? Efectivamente, José Juan, así es. Y tenemos la seguridad que va a ser un evento muy, muy bonito, muy completo, y principalmente, como te digo, de convivencia para la familia y los participantes. A la fecha ha habido saldo blanco en este tipo de eventos, ¿verdad, don José Luis? Sí, al momento. Y afortunadamente no hemos tenido ningún problema, pero porque todo lo cuidábamos con mucho detalle para evitar este tipo de situaciones. Tenemos la seguridad que no va a haber, esta va a ser una ocasión donde estaremos igual que en otras, sin ningún problema en accidentes ni nada. Muy bien. Don José Luis, le aprecio mucho que nos haya tomado esta llamada. No sé si hubiera algo que escapara y quisiera usted agregar.
Bueno, no únicamente, José Juan, pues aprovechar la oportunidad para hacer extensivo este evento en las fechas que ya comentamos, 24, 25 y 26, y vernos por allá en Paraíso Cascá. Primero Dios, ahí los saludaremos. Gracias, don José Luis. Nos vemos, buenas tardes, saludos a tu auditorio. Ahí tiene usted a José Luis Cabrera Salazar, director de prestaciones sociales del ISTESAC y eventos, Juan Carlos, que proyectan sin duda alguna la región, porque viene muchísima gente. Imagínate, el año pasado 150 vehículos de este tipo y más de 300 pilotos y acompañantes que participaron ahí, además de las familias. Así es, y hoy, como dice él, se esperan más, y viene gente pues de muchos estados de la República. Y la verdad es que es increíble, ¿eh? Nosotros vamos a ver la posibilidad de estar ahí en condiciones de poder transmitir cuando menos alguna parte, o vamos a ver la posibilidad de acompañarlos en parte de esta ruta. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas en esta llegada a la fecha. Teníamos ahí una manera de ir, pero se ha complicado por el tipo de vehículos, y luego no se crea que nada más es meterse y participar, sino que tienes que tener, Juan Carlos, cierta ciencia, ¿no?, cierta destreza, habilidad, conocimiento para poder conducir un vehículo de este tipo, porque bueno, subirte y darle para adelante no tiene ningún problema. El asunto es llegar a una zona donde tienes que escalar con el vehículo, y es donde puede complicarse, ¿no?, la tarea. Así es. Así es, o pasar los charcos con lodo, también es tienen una su magia, ¿verdad? Sí, exactamente. Su conocimiento, ¿no? Para pasarlos, más bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que resulta de este asunto. Por lo pronto todo está preparado y la Jipeada 2018 es una realidad y está aquí, coordinándose directamente por personal del ISTESAC, y que son parte de la familia de Paraíso Cascán, que tiene estos eventos que de alguna manera dan trayectoria. Preparémonos, 24, 25 y 26, ya lo escuchamos, porque esta gente sale, llega a Pozol y luego sale a conocer los pueblos a la redonda, y eso es lo que nos proyecta de alguna manera. Así que hay que aprovechar este tipo de cosas, y con gusto nosotros vamos a hacerlo para poder de alguna manera estar en condiciones de recibir a toda esta gente. Mire usted algunas imágenes, nos está presentando Rodrigo atrás, el ingeniero, en relación a la lluvia que cayó hace un ratito aquí con nosotros y que puso a Jalpa muy, muy bonito. Mire, esto es, bueno, estamos ahí promocionando a Jorge, ¿no?, ahí enfrente Salazar, pero bueno, la cantidad de agua que logró caer el cielo, así amaneció Jalpa, Juan Carlos, y bueno, estamos viendo que prácticamente así anochece, ¿no?, con sí, toda la lluvia. Chulada. Yo el viernes, si yo no dispongo de otra cosa, estaremos ahí en el Toro Pando, en lo alto de Corral de Piedra, donde qué vista, de veras, y hoy gracias al Dios Tlaloc y al Todopoderoso, por supuesto, que tenemos la posibilidad de contar con unos panoramas tan bonitos que ya le vamos a ir enseñando aquí, y bueno, que vale la pena. Saludo a Nena Valenzuela. Josefa Olmos dice: hola, buenas tardes, Pati García, Adriana Hernández, saludo, amiga. Ahí Víctor Guerrero, Rubén Macías, amigo, te saludo. Rember Reméndez, Griselda Gómez, Carlos Soria, Rodolfo Villalpando, Licha Rodríguez, Alma Pérez, Aníbal Rodríguez, Omar Pereira, David Mojarro, Martín Ortega, a todos quienes adiablemente nos siguen a través de esta plataforma, por supuesto, les agradecemos su acompañamiento. Y bueno, vamos a entrar, si le parece a usted, en materia. Y bueno, le comento a usted que en su cuenta de Twitter, el presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, celebró el encuentro que sostuvo con senadores electos de Morena, del PT y del partido Encuentro Social. Y bueno, déjeme decirle a usted, de alguna manera, que me llena de gusto que hayan tomado la decisión, dijo Andrés, de proponer una reducción de su presupuesto en un 30% respecto al actual. Como política de Estado, se va abriendo paso a la austeridad republicana. ¿Cómo me escuché cuando dijo Andrés, verdad? Bueno, es el presidente de la República, es electo, ¿no? Todavía no está en funciones, pero bueno, por la mañana López Obrador sostuvo una reunión con 60 legisladores electos de las bancadas de Morena, PES y PT, y en el Senado de la República, donde se comprometió a trabajar juntos en el terreno que a cada quien le corresponde. Y vemos a nuestro paisano Ricardo Monreal con esa proyección que seguramente tendrá en este año, y que no sabemos hasta dónde vaya a poder llegar. Un anhelo de Ricardo Monreal es ser presidente de la República, ¿no? Todavía no empieza uno, pero nosotros estamos viendo con el corazón de zacatecanos a un hombre que ya trascendió las barreras de
el país y que pudiera convertirse en la figura zacatecana más grande que haya tenido nuestro estado. Dije yo pudiera, no estoy diciendo que no ha habido otros hombres que han ocupado cargos importantes, pero la historia seguramente lo va a registrar. Los senadores electos trabajarán desde el Poder Legislativo y nosotros, dijo Andrés Manuel López Obrador, en el Poder Ejecutivo, dos de los tres poderes, y vamos a ser muy respetuosos, lo he venido diciendo, va a haber un auténtico Estado de Derecho, habrá independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio también entre ellos, de alguna manera. Comentó que no será el Ejecutivo el poder de los poderes y expresó que este será el discurso más sobrio, más austero, más breve de los que se ha dicho en los últimos tiempos. Agradeció mucho y dijo, ese apoyo sí se ve, que actúan de manera consecuente de llevar a práctica la remodelación del mejor presidente que ha habido en la historia de México, que es Benito Juárez, que decía que el servidor tiene que aprender a vivir en la justa mediana. En la justa medianía, ¿verdad? Exactamente. Por su parte, el senador electo Ricardo Monreal adelantó que se disminuirá en un 30% del presupuesto del Senado de la República, porque el presupuesto actual que se planteó a la Secretaría de Hacienda es de 5.200 millones de pesos. Imagínate, quítale a 5.200 el 3%, el 30%, 3 por 5. Imagínate, nada más estás hablando de una cantidad de dinero. El 10% serían 500, entonces hablando de más de 1.500 millones de pesos que se van. Así es como están, está como la Suprema Corte de Justicia dijo, nosotros no nos vamos a bajar el sueldo, pero sí vamos a tener un ahorro de más de 5.000 millones de pesos. Eso es lo que se requiere, ¿no? Ojalá y los alcaldes en la región y los... habrá que revisar ese tipo de cosas. No es posible, por ejemplo, que los regidores de Juchipila ganen más dinero que los regidores de Jalpa, fíjate. Por decirlo de alguna forma, habrá que ver cómo anda Nochitlán. Y este asunto, aunque se supone que hay una regulación en cuanto a percepciones o salarios de los funcionarios. Pero por lo pronto se reunió pues Andrés Manuel con los senadores electos. Y bueno, corporaciones policíacas dan golpe contundente a una célula delincuencial, dice el secretario Ismael Camberos. En esta semana detuvieron a 9 integrantes de una célula, incluyendo al líder que era objetivo prioritario del GSL, y del grupo de coordinación local, quiere decir, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. 37 detenidos, 74 kilos de marihuana y 100 dosis de drogas aseguradas, así como 38 vehículos recuperados, entre otros resultados semanales. Es lo que se informó hoy por parte del grupo de coordinación local. Fue Ismael Camberos Hernández, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, quien informó que en tres acciones distintas y derivado de las acciones policíacas o policiales fueron detenidos 9 integrantes de una célula delincuencial que operaba en la zona norte de la entidad y en municipios de Zacatecas, Guadalupe y también allá en Fresnillo. El otro integrante de nombre Daniel Josué, de 24 años, fue detenido el 7 de agosto en la colonia Barrio Sierra, en el municipio de Zacatecas, a bordo de un vehículo en el que llevaba dos armas de fuego largas calibre .223 y .348, cargadores para arma larga calibre 7.62 por 39 milímetros. Bueno, pues esto fue lo que Camberos Hernández detalló, ¿verdad?, en torno a lo que están haciendo los encargados de la seguridad pública del estado. Pero ya escuchábamos a Durazo, ¿no?, que decía que en qué condiciones, ¿verdad?, daba una palabra ahí preocupante que recibirá el país en materia de seguridad. Vamos a ver si esa esperanza de Morena cambia, ¿no?, la perspectiva de seguridad en este país, que bueno, primero tendrán que mejorarse las condiciones económicas. Y seguramente lo demás también vendrán. Hay oportunidades para los chavos, empleos, que es algo que sin duda alguna se requiere. Pero bueno, voy a cambiar la temática. Le comento que ayudar es voluntad. Necesitamos la participación de la sociedad, dijo la presidenta del DIF estatal, Cristina Rodríguez. Realiza el voluntariado estatal la primera reunión ordinaria de la Junta Directiva y presentar un informe contable y administrativo del ejercicio 2017 y lo que va de 2018. Ingresos de las tiendas de la mujer y destinados para ayudas sociales. Al clausurar pues la primera reunión ordinaria, déjeme decirle a usted, de la Junta Directiva del Patronato
Estatal de Promotores Voluntarios, la presidenta honorífica de este organismo, Cristina Rodríguez de Tello, convocó a la sociedad zacatecana a involucrarse, a participar con el apoyo o en el apoyo a grupos vulnerables. Ayudar es voluntad, y quien tiene la voluntad de ayudar mueve montañas para lograrlo, expresó. También señaló que el trabajo del voluntariado es muy resiliente para garantizar que la ciudadanía conozca a quienes se apoya, de qué manera se les apoya, todo esto dentro de los informes de transparencia. Agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno que participen y estén presentes en las diversas actividades que realizan todos los días, las y los abuelos de la Casa de la Tercera Edad, las niñas y los niños de la Casa Cuna, así como las y los adolescentes de la Casa de los Jóvenes. Bueno, la verdad es que es mucha la tarea que tiene ahí la primera dama del Estado, aunque esta figura ya sabe usted que hay que ponerla o mencionarla con pinzas, ¿verdad?, en relación pues a lo que hoy se da ahí, pero vamos a ver lo que sucede ahí en torno. Se cumple un año de gobierno y ha sido como una práctica del actual el hecho de que vaya la presidenta del voluntariado estatal del DIF también a informar lo que ahí propiamente está haciendo. Pero vamos a las actividades locales, si le parece. Bajamos a Jalpa y la región, y bueno, le comento que inicia actividades el campus UAS, el campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene aquí Jalpa. Y bueno, déjeme decirle que somos el campus más estable y con mayor matrícula después del campus de la capital. Esto dijo la doctora Jennifer Rentería Concesión, coordinadora de esta institución de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien confirmó que este nuevo ciclo escolar pues arranca el plantel precisamente con 1,200 alumnos, de los cuales, bueno, pues hoy están inmersos en las 6 licenciaturas, en los diplomados en inglés, entre otras actividades académicas que se dan ahí en esta institución educativa, que recibirá en su sistema escolarizado a 360 alumnos, los que van de lunes a viernes. De igual forma, en el sistema semi-escolarizado, otros 360, que son nada más los que van los fines de semana. Y en el diplomado de niños UAS, 120 pequeñines y 250 más para el curso de este centro del CAILA, que le decimos otro centro de idiomas, como se le conoce propiamente ahí. Pero bueno, déjeme decirle que en ese tenor cumplirá el campus de la UAS 18 años formando profesionistas. En entrevista estuvo aquí con nosotros en el estudio, usted recuerda, el lunes pasado, la coordinadora de este campus, la doctora Jennifer Rentería Concesión, y detalló que este instituto educativo cumplirá 18 años de brindar los servicios educativos formadores de profesionistas para nuestro municipio, nuestro estado y también para el país. Con el apoyo de la sociedad, del gobierno y de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas, este 4 de septiembre el campus va a cumplir 18 años. Es la fecha de nuestro aniversario y dio a conocer que ha sido muchos años en los que la universidad ha trabajado en constante participación con la ciudadanía y el gobierno, siendo hoy un ejemplo de manera en que se ha desarrollado este campus, que nació a iniciativa de un grupo de jalpenses en el sector privado. Así es. Bueno, déjeme decirle usted que el campus sigue creciendo y por ello, bueno, pues se cataloga como una institución con mayor estabilidad financiera y con el mayor número de licenciaturas fuera de la capital, 6 carreras, 2 de ingeniería, derecho, psicología, contabilidad, enfermería y los diplomados de inglés. Bueno, pues a 18 años, esa es la oferta hoy del campus de la universidad. Los que hemos participado de alguna manera contribuimos desde su formación. Yo me siento muy bien porque fui en aquel entonces secretario. Bueno, éramos uno de tantos que en Jalpa queríamos que hubiera una institución de nivel medio, de nivel superior, de nivel licenciatura. Y bueno, hoy, 18 años después, fíjate, Juan Carlos, parece que fue ayer, pero ya tiene 18 años la universidad de aquí en Jalpa, ¿no? Se dice fácil, pero tuvo que haber varios obstáculos, varios tuvieron que haberse librado, ¿verdad? Sí, para que este esté celebrando ya 18 años, y enhorabuena por el municipio de Jalpa. Ojalá y hagan algo bonito, fíjate, en la Universidad de Juan Carlos, porque vale la pena que la gente sepa que en Jalpa y la región contamos con un campus muy padre de la universidad, que es ejemplo nacional, ¿verdad? Y que compite con Jerez, con Tlaltenango, con Nochitlán y con algunas otras latitudes importantes. Creo que lo que de alguna manera falta de repente es el tema de las prácticas o las estadías, que bueno, lamentablemente la región ofrece muy poco en ese sentido, pero son los mismos planes y programas, ¿no?, que se utilizan en la propia universidad, en el centro y todo, y está comprobado que los jóvenes que están egresando de aquí se están
inmersos ya en el sector productivo local, aquí en Jalpa, estatal, y también en plano nacional e internacional. Bien por eso, ¿no? Así es. Pues un saludo a toda la mesa directiva de esta universidad. Así es. Saludo a Rosalena Anaya Medina. Oye, la posolería, nena chulada, ¿eh? Rubén Macías, María Teresa Flores Viramontes, bueno, Evangelina, que nos manda como siempre su saludo, doña Evangelina, ya la extrañábamos desde Los Ángeles, dice licenciado José Juan Llamas y a todo su equipo, bonitas imágenes de nuestra Jalpa la Bella, Berta Romero, María del Rosario Iglesias, y bueno, a toda la gente que amablemente nos hace el favor de seguir con nosotros, a todos, gracias, ¿no?, por ese acompañamiento, porque, insisto, se siente muy padre el saber que nos están viendo y que están de alguna manera, bueno, pues recibiendo la información. Y bueno, le comento que en ponencia personal, el maestro Simitrio Quesada, director del Instituto de Selección y Capacitación, por sus siglas se llama INSELCALP, del Gobierno del Estado, desde este inicio de semana han emprendido diversas actividades concernientes a capacitar tanto al gobierno saliente como al entrante. Es por ello que se desarrollaron una serie de actividades encaminadas a obtener esa preparación que da el instituto para que los gobiernos, tanto el saliente y el entrante, de alguna manera puedan transformarse a través de calidad que se dé a la ciudadanía. Es que sí hace falta, Juan Carlos, sí. De veras que está tan viciado el tema de gobierno que luego vas y ves a las personas de mal humor. Es que no te están haciendo un favor, ¿verdad? Luego cuando vas tú ahí, agarre fila o cosas así, ¿verdad? Cuando debería ser todo lo contrario. Sí hace falta la capacitación y entre esas cosas deberían también de decirle a los patrones o a los jefes que también se pongan las pilas, que pongan el ejemplo para que de alguna manera la gente pudiéramos recibir un mejor trato, ¿no? Yo aplaudo la capacitación. Sí, así es, y la gente debe de recibir un trato amable, cordial, de parte de todos los servidores públicos que están en la presencia. ¿Por qué? Porque nosotros los contratamos para este próximo periodo de lo que es del gobierno municipal. Así es, no se trata de reclamar ningún derecho, ¿no?, como podemos hacerlo como ciudadanos, más bien celebrar el hecho de que se estén capacitando, y al maestro Simitrio no hemos tenido la oportunidad de platicar con él, pero lo haremos muy pronto en materia de qué es lo que se les da, qué tipo de certificaciones es las que están buscando, porque luego vemos que se preocupen hoy por capacitarse en áreas como Microsoft, por ejemplo, pero pues sí, qué ganas con usar una computadora muy bien si tu trabajo lo desempeñas de manera pésima en lo que se refiere a la atención y la calidad que puedas dar en lo que se refiere pues a la prestación de los servicios. Pero bueno, me dio mucho gusto saber que el alcalde saliente y el alcalde entrante, ambos encabezaron, fíjate, las capacitaciones. Luego vi algunas imágenes, me parecía poco personal, porque estamos hablando que la presidencia de Jalpa cuenta con alrededor de 416, 430 trabajadores. Claro, los que más requerirían, según usted y yo, a lo mejor pudiéramos decir que son los directivos, pero no, yo creo que desde el más humilde trabajador hasta el de mejor percepción económica requieren pues siempre de un llamadito de esta es una capacitación, Juan Carlos, ¿no? Así es, el maestro Simitrio Quesada explicó que lo que están buscando, que los servidores públicos tengan una eficaz inducción y formación para el otorgamiento de un buen trato con dignidad y cortesía hacia los ciudadanos, que son los usuarios de los servicios públicos que ofrecen entidades como el Gobierno Municipal de Jalpa, que ha entrado en este proceso de certificación o capacitación de su personal en diversas ramas. Así es, bueno, pues esperemos que esta capacitación funcione y derive en un mejor ofrecimiento pues de los servicios, ¿no? Saludo a Rubén Macías, dice, muy buen programa informativo, saludos, María Guadalupe Gómez Ramírez, saludos de Oxnard, California, les saludamos con mucho gusto, María Guadalupe. Adriana Ortiz dice, un abrazo dice a la distancia, ¿no?, desde Los Ángeles, gracias Adriana, y saludos a toda la familia allá. Y bueno, déjeme decirle usted que hablando de cosas interesantes, nosotros pertenecemos a un barrio, yo nací en el barrio del Sagrado Corazón. Bueno, ya quisieras, yo nací en el centro, fíjate, casi aquí donde estamos. Claro que no había lo que está aquí. Nacimos y luego ya nos trasladamos muy pequeños, yo recuerdo 3-4 años, allá a la calle Ocampo, donde tenemos el domicilio, y donde, bueno, pues la parroquia que nos corresponde, o el templo, es, bueno, más bien el templo que pertenece a la parroquia del Señor de Jalpa, es el de Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, déjame decirle, Juan Carlos, que gracias a la gestión
me imagino, de la parroquia central, de la parroquia del Señor de Jalpa, pero sobre todo de los usuarios, de los vecinos del Sagrado Corazón. Bueno, pues hoy este templo, que ya es muy bello, hay que decirlo, está siendo sujeto de remodelaciones, como es el caso de rehabilitar el piso de este templo, que es gracias, insisto, a la colaboración de los vecinos y personas participativas, que se pudo adquirir el material de construcción y realizar esta remodelación de esta obra. Aquí el gobierno, déjeme decirle usted, está apoyando con la mano de obra, y los propios beneficiarios, insisto, ponen el material. Esto dijo una de las gestoras de dicha rehabilitación que se hace ya ahí en el templo del Sagrado Corazón. Vecinos explicaron que fue gracias a la participación de la ciudadanía que hoy se puede remodelar este piso, y a la organización de parte de la propia iglesia que vía parroquia gestionó los trabajos, y así poder darse esta remodelación en un trabajo conjunto entre vecinos y el gobierno municipal, encabezado por el señor Federico Robles Sandoval. Bueno, pues así es como se está trabajando hoy en día, de la mano, ¿verdad? Tú pones una cosa, yo pongo la otra y le dan para adelante, ¿verdad? Hoy va, esperamos que luzca muy bien. Pronto le tendremos algunas imágenes de cómo queda el interior sagrado lugar, que es el templo del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado aquí en la esquina de Madero y casi 5 de Mayo. Bueno, vamos a cambiar un poquito la temática. Le comento a usted que la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas se ha convertido también ya en una institución de vanguardia formadora de profesionistas. Y bueno, en este mes de agosto, aunque ellos caminan de manera más rápida que las escuelas tradicionales, porque ellos tienen la posibilidad de los cuatrimestres y de terminar más rápido propiamente una carrera, pues bueno, rebasa hoy los 230 estudiantes de nuevo ingreso y busca, como siempre, bueno, pues la formación de más profesionales para incluirlos en el mundo laboral. La Universidad Politécnica está ubicada en la comunidad del Remolino, en el municipio de Juchipila. Actualmente oferta carreras que generalmente van de la mano con el desarrollo de la zona sur del estado, como agrotecnología, administración de empresa, turística, entre otras. La rectora de esta universidad, Hilda Ramos, la maestra, expresó que los costos de esta institución son accesibles, además de que el plantel se encuentra ubicado en un lugar céntrico para otras entidades. Es por ello que los estudiantes optan cada día más por prepararse en esta unidad académica. Es por ello que invitó todavía a los alumnos a conocer esta universidad y a que conozcan también las bondades que le dan para poder estudiar. La mayoría de quienes cursan su preparación profesional ahí en la Politécnica de Juchipila tienen acceso, fíjese, a becas que los ayudan, los impulsan de alguna manera para que puedan salir el día de mañana como verdaderos profesionales de la agrotecnología, de la administración de empresas turísticas. ¿Qué otra materia es la que está ahí también? Ingeniería en mecatrónica, ¿no? Y licenciatura en negocios internacionales y administración de empresas turísticas. Imagínese usted, es una gama pues de carreras muy importantes. No pierda la oportunidad, puede hacerlo a través de internet. Solamente busque la UPS, ahí UPSZ, Universidad Politécnica del Sur Zacatecas, y podrá tener sin duda alguna más detalles. La regidora Laura Casas ayudando, Juan Carlos, a la población. Así fue, esto es el municipio de Tabasco, fue en las instalaciones de la presidencia municipal de esta entidad en que se puso en marcha la instalación de un contenedor de ropa. El depósito tiene como finalidad el recolectar atuendos para los más necesitados. Bajo el lema de solidaridad es la ternura de los pueblos, este proyecto busca que la sociedad tabasquense e incluso de otras entidades donen ropa en buen estado para el beneficio de las personas que más lo necesitan. Se recibirá vestidos, calzado, accesorios, entre otros. Así es, en presencia del propio alcalde de esa entidad, David Saúl Avelar, se destacó la gran labor social de la regidora Laura Casas. Siempre ha trabajado, dijo el alcalde, por el bienestar de los demás. Desde que entró como regidora, hoy la representante popular inició con este proyecto donde busca que la sociedad trabaje en conjunto y que puedan ayudar precisamente a quienes más lo necesitan. Fundaciones como Refugio Rodríguez, el Grupo de la Iglesia y las instalaciones del DIF serán las encargados de encontrar
a esas personas para que puedan recibir estos apoyos por parte de este nuevo grupo que cabeza la regidora Casas. La colecta será las 24 horas y toda la semana. El depósito se instaló en las inmediaciones de la presidencia municipal, en los portales, para ser más exactos. Así es, entonces ya sabe usted, si quiere cooperar, lo podemos hacer de Jalpa o de Opozol, de Cuchibre. Si tenemos voluntad, podemos llevar ropa en buen estado y poderla donar para gente que verdaderamente lo necesita. Esto hay que decirlo pues así. Oiga, rápidamente le comento que los beneficios entrega el gobernador Alejandro Tello apoyos a más de 2,000 familias. Los beneficios corresponden a becas y apoyos a la seguridad humana. Invierte Alejandro Tello 4.8 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de infantes de escasos recursos, jefes de familia y personas de la tercera edad. Hagamos una gran cruzada por la familia, por la paz, por la igualdad, dijo el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello. Un total de 2,041 familias recibieron por parte del gobernador Alejandro Tello Cristerna apoyos compensatorios y becas escolares que aportarán al desarrollo integral de sus planes de vida, principalmente en personas de la tercera edad, infantes en situaciones de calle o repatriados y jefas de hogares. Esto fue lo que dijo Alejandro Tello en ocasión pues de esta entrega de miles de apoyos a igual número de familias. Este tipo de eventos que ahorita hicimos una entrega simbólica con una constancia, pero que a todos ustedes se les estará entregando, ya sea en cheque, hoy lo manejan con tarjetas para hacerlo muy transparente y que luego si alguien no venga ese cheque no me vaya a quedar yo con él o alguien con ello. Por eso hemos tratado de ser muy transparentes. Quien está, se le deposita, pero también a quien no está, va a recibir su apoyo. Nadie más que ellos. Eso es parte de lo que yo he tratado de hacer diferencia. Pero este tipo de eventos también me ayuda a entender y a escuchar muchas necesidades hacia los nuevos presidentes que lleguen, que claro que los voy a ayudar, pero en las cosas que necesita la gente. Si ellos me piden para coches, para la presidencia, les voy a decir no, porque la gente en Zacatecas, en Guadalupe, me está pidiendo apoyos para personas de la tercera edad, apoyos alimenticios para el DIF, apoyos para vivienda, y ahí les voy a decir sí. Todo lo que yo logre mezclar con toda mi voluntad del gobierno estatal debe ser en beneficio de la gente, no para capitalizarlo políticamente. Creo que ese tipo de acciones deben de quedar en el pasado. No debemos de lucrar, y de verdad lo digo convencido y de frente a todos ustedes, con la necesidad de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. Todo lo contrario, a mí me llena de satisfacción y de verdad sé que estoy haciendo algo bien cuando ayudo a mi prójimo, cuando realmente veo que las acciones de gobierno son para bien. Estas acciones del Incufides sé que son para bien. ¿Qué aspiramos mi esposa y su servidor, que tenemos dos hijos pequeños? Que regrese la seguridad a Zacatecas. Yo hoy voy a tener a partir de diciembre gobiernos de todos los colores y de todas las fracciones. Qué bueno, es muy legítimo. Ojalá y todos tengamos un mismo compromiso, que sea Zacatecas y no el interés de unos cuantos o el bolsillo de unos cuantos. Siempre a un gobernante se le puede señalar por actos, o por lo menos en la historia, por actos de corrupción, de beneficio personal o de grupo. Yo aquí tengo gente en el presidium que de verdad me jacto de presumir, y sé que Judith es una mujer decente, que es una mujer proba y que es honesta, y que eso le ha costado trabajo, porque cada vez que mueve un interés, brincan intereses económicos, y a mí me ha costado mucho. No importa, y me decía ahorita alguien, ¿el programa fulano está funcionando? ¿Sí o no? Si sí, que continúe, pero si no, hay que perderle el miedo a la inercia, hay que cambiar, hay que hacer cosas diferentes. Por eso yo les digo a todos ustedes, madres, jefas de familia, personas de la tercera edad, niños que no pueden estudiar y que deben de estudiar, vamos a reforzar los programas, tenemos que llegar a todos. Estamos llegando a 48,000, pero no son todos. Hoy le falta a mi gobierno y al gobierno federal, y lo digo con todo respeto, el apoyo a personas con discapacidad. Y hay muchas, muchas familias que tienen
un hermano, un hijo que tiene una discapacidad, que no puede caminar o que está malito, que nació con una deficiencia y nadie los ayudamos. Yo he buscado en todo momento que se les dé una vida digna y incorporarlos a esos. Bueno, pues ya lo escuchó usted, llegamos a 48 mil familias, pero no son todas, falta apoyar a las personas con discapacidad, ¿no? A su vez, Cristina Rodríguez invitó a las familias a continuar trabajando en la unidad, ya que es la única vía para garantizar los resultados. Cuando se le da un apoyo a una madre, ella hace su parte en esa cadena, hace rendir el apoyo para generarle bienestar a la familia, explicó. Y bueno, la jornada de trabajo de este miércoles representa la cuarta parte de la meta semestral, que consiste en apoyar a 7,770 familias con una inversión de 18,496,000 pesos, aunque a lo largo de este quinquenio del gobierno se han invertido 67.4 millones de pesos en seguridad humana de las familias. Bueno, ahí viene también ya el informe del gobernador, y ahora será diferente porque además de dar el informe o el mensaje político, como le quiera usted decir, a este informe que dan regularmente el día 7 de septiembre, bueno, pues saldrán a las regiones, vendrán Tlaltenango, Jalpa no está contemplado como tal, sin embargo, bueno, me imagino que los municipios del sur habrán de ir a Tlaltenango, donde será sede de estos informes regionales que va a dar el gobernador, donde conoceremos más de cerca también las actividades que ha hecho el encargado ahorita del poder ejecutivo en el estado de Zacatecas. Por cierto, el gobernador también puso en marcha el Alejandro Tello y el grupo Torres Corso, instalaciones de Mapepo, distribuidor oficial de Massey Ferguson. La sucursal nueva se suma a la estrategia de fortalecimiento de las cadenas productivas del sector agropecuario en Zacatecas. En Guadalupe, la llegada de empresas como esta de Mapepo, agrícola, distribuidora de equipo y maquinaria Massey Ferguson, contribuyen a la generación del empleo y tecnificación del campo, afirmó el gobernador Alejandro Tello durante la inauguración de esta sucursal, acompañado por el grupo empresarial Torres Corso. El mandatario celebró este tipo de inversiones que ya lo vendrán a fortalecer, o que vendrán a fortalecer las cadenas productivas del estado, principalmente las referentes al sector de la agricultura, además de promover la generación de empleos. Esto fue lo que dijo el gobernador Alejandro Tello en ocasión de la apertura de esta nueva empresa Mapepo Agrícola en Zacatecas. En Zacatecas hay 1.2 millones de hectáreas susceptibles de sembrar. De esas, el 85% son de temporal y solamente el 15% está tecnificada, es riego. Solamente ese 15% de ese 1.2 millones de hectáreas. Bueno, ese 15% nos genera más de un 50% de la producción que tiene Zacatecas. Esto es solamente ese 15 contra el 85, pues más de la mitad, el 53 aproximadamente, lo genera esas hectáreas. ¿Qué les quiero decir con ello? Que si le apostamos, ¿qué es lo que estamos haciendo y buscando y promoviendo a la tecnificación del campo? Pues vamos a avanzar mucho. Y es precisamente mediante generar esa cultura, perder el miedo. Muchas veces hablamos, y uno lo ha vivido a lo largo del tiempo en estos temas de la política, cuando ves que tu campo zacatecano se ha envejecido, muchas veces decimos que el destino es la ciudad. Y yo no coincido con ello, porque a final de cuentas el campo es una fuente de empleo muy importante, en donde si logramos tecnificarla y muchas veces reorientarla con la reconversión productiva, podemos obtener grandes beneficios. Si nos metemos al campo y lo vamos tecnificando, vamos a ir rompiendo esas diferencias, esas desigualdades que muchas veces nos generan problemas sociales y que luego estamos buscando culpables o estamos buscando soluciones precisamente o no precisamente donde no las hay. Por eso yo le aplaudo a la familia Torres Corso esta inversión, porque están dando oportunidad de que el campesino, de que el agricultor se haga de maquinaria que le va a servir para producir precisamente. Y ahí jugamos un papel importante los gobiernos. Y por aquí estaba el delegado federal Roberto Luévano, que le agradezco también su presencia, con los apoyos que podemos dar, lo platicábamos ahorita, en garantías,
en donde el gobierno puede ser un facilitador para que nuestros campesinos le pierdan el miedo y den ese paso a tecnificarse y realmente generar producción de verdad, que tiene que ver con lo que da el campo precisamente, con lo que da... ABEPO es la división agrícola de Grupo Torres Corso, que desde 1987 ha invertido en Zacatecas al traer agencias y franquicias de empresas como Nissan, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, lo que se traduce pues en la creación de nuevas fuentes de empleo. Y hoy, bueno, pues trajeron esta, ya sabe usted, la de esta compañía de maquinaria Massey Ferguson, precisamente, que ya está precisamente a la venta. Y bueno, es con esta información, Juan Carlos, con la que llegamos hoy a la parte final. Calmó la lluvia, fue una pasadita que se dio hoy del dios Tlaloc, que se acordó de nosotros, pero creo que fue suficiente, ¿no, Juan Carlos? Sí, se refrescó la tarde y se esperan lluvias más un poquito más en la noche. Así es, el meteorológico está anunciando, insisto, que están programadas otro tipo de fenómenos como este, ¿no?, que estamos hoy viviendo. Hace un ratito le digo, tenemos algunas imágenes, mira qué chulada de imágenes tenemos ahí, gracias al dron que tenemos hoy aquí en Pulso del Sur, pero Diana, nada más, qué bonita esta imagen. ¿Dónde es el templo? Es San Pedro. Es el de San Pedro, exactamente, ¿no?, que se da ahí. ¿Y cómo se ve la de nuestros patrocinadores ahí en medio también, Juan Carlos? Tú, Rodrigo, bueno, esa es una, ¿no?, pero acá la... los actuales, ¿no? Ah, mira usted qué bonito está el San Pedro, ¿no? De veras, quedamos pendientes, ¿no?, con hacer un trabajo sobre esta iglesia, que es sí, de las más antiguas, precisamente aquí en la zona. Esta toma aérea es... Ah, cara, ya me hice bolas aquí. ¿Esta dónde es? ¿La aérea está? También, el mismo San Pedro, exactamente, ¿no? Es Guanusco, exactamente, el municipio, ¿no? Muy bien, gracias por su compañía, nos encontramos. Recuerde que si no alcanzó a ver el programa completo, no se preocupe, más adelantito, en un tiempo no muy largo, podrá usted recrear de nuevo la noticia, hacer un clic en Pulso del Sur en Facebook, en nuestro canal de YouTube, también búsquenos como José Juan Llamas o Pulso del Sur, o bien directamente en pulsodelsur.com. Gracias, Juan Carlos, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, Rodrigo Rivera, ya en la producción técnica del programa, gracias también. Y sobre todo usted, que amablemente nos hace el favor de seguirnos y hacer grande precisamente la noticia. Que la pase bien y nos encontramos el viernes.